lo que vamos a ver es un recorrido poético por el Campo Grande, basándonos en una leyenda que escribió Zorrilla, que en realidad era una leyenda que recogía una leyenda que ya existía en la época. La recogió, la poetizó, y nosotros vamos a llevar al público por un recorrido romántico por el Campo Grande, que es el lugar donde se supone que sucedieron los hechos. Es una leyenda que entonces debía de ser bastante conocida en la ciudad. Es un asesinato que había ocurrido en la Edad Media. Nosotros la hemos situado en la época de Zorrilla, por el vestuario, pero lo que es la historia original está ambientada en la Edad Media. Y debía ser una leyenda que circulaba por Valladolid y José Zorrilla la recoge en una obra con ese título, Recuerdos de Valladolid. Reñid voto a Cristo, mas decid una palabra, una razón, un pretexto y riño. Pese a mi alma, en Valladolid no estáis. Bien se ve. ¿Y a quién buscabais? A doña Ana de Mendoza. Reñid, pues, que esa es la causa. Salimos de la estatua de Zorrilla, desde la Puerta del Príncipe, y de ahí nos encaminamos hacia la Pajarera, hacia la Fuente de la Fama. Según se vayan sucediendo las escenas, iremos avanzando. Terminaremos en el estanque, después de pasar por la Faisanera, terminaremos en el estanque y ahí terminará la obra, que es donde sucede el final sorpresivo y fantástico.